Bienvenidos a este tercer capítulo, la tercera entrega de Primera Ronda. Estamos muy contentas. Pueden seguirnos desde ya en todas nuestras redes sociales si todavía no lo hacen. Si nos están escuchando por Spotify, les mando un saludo especial. Y bueno, por YouTube, suscríbanse en Twitch también, en nuestras redes sociales, primeraronda.tv, en Instagram. Hacemos esto con el hashtag Hablemos de Fútbol Femenino, gracias a Volkswagen, nuestro escarabajo ahí de la suerte que siempre nos acompaña. Y el otro hashtag del día es muy importante porque es Primera Ronda más Contratos. Primera Ronda más Contratos. Lo estamos haciendo aquí desde la Casa Estadio, como siempre, que es nuestra Casa Estudio, nuestra Casa Estadio. Así que también todas invitadas a que vengan a tomarse una cosita. Aquí estamos con agua. Bien. Y queremos hablar hoy de un par de temas que son especiales porque no siempre son tocados en general por la prensa. Siempre los equipos que acaparan más las luces, ¿no? Son los que tienen más voz, en este caso, no sé, los Colo-Colo, Santiago Morning, Universidad de Chile. Así que quisimos hablar del tema de los contratos y cómo se vive el fútbol en regiones, cómo se vive el fútbol también en otros equipos de Santiago que no cuentan con el presupuesto de los ya tradicionales. Así que tenemos invitadas de dos equipos que han animado también los playoffs, que hicieron una muy buena campaña con jugadoras también destacables. Así que, Coco Estadela, Javiera Kurt, aprovecho de saludarla. Ya no voy a estar presentándola a todos los programas, porque ya, francamente, la gente la conoce. ¡La Coco Estadela! ¡Coco! ¡Bájese de la reja! ¡Bájese de la reja, Estadela! Bueno, sí, saludar a la gente que está otra vez siguiendo, que le ha entregado mucho cariño también a Primera Ronda, y esperemos que sean muchos más, ¿cierto? Muchos más, pues claro. Javiera Kurt. Muy feliz por el programa que estamos haciendo. Creo que hablar de fútbol femenino no es solamente hablar de los dos, tres equipos que pelean el campeonato. Bueno, igual aquí tenemos Palestino, pelea el campeonato también. Siempre, sí. Altamente. Y sobre todo tener jugadoras de región. Aprovecho inmediatamente ya para saludar a la primera de las invitadas con quien me tocó compartir cancha. Así que un honor. Jugadora de la UACH en Valdivia, hartos años, y los últimos años ya la hemos visto vestir la camiseta del Vial. Pía Pegajosa Ferman. Hola, Pía. Hola, muchas gracias por invitarme. Un honor estar con ustedes, las tres. Así que muchas gracias por esta invitación y poder hablar como de las regiones, que estamos como un poco dejadas de lado. No tanto el Vial, pero los otros equipos sí. Así es. Bueno, no solo de regiones y además de fuera de nuestro país. Una histórica de ese grupo selecto que levantó la Copa Libertadores en el año 2012 con Colo-Colo, estuvo en Palestino, jugó en España, y está hoy con nosotros, es Yesenia Huenteo Cheuquemán, actual jugadora de Palestino, que nos acompaña también para hablarnos de la otra realidad de nuestro fútbol. Hola, hola. Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Vi el programa algún y lo encontré súper entretenido, así que espero que sea un espacio donde el fútbol femenino crezca y muchas gracias por hacerlo. No, gracias por venir, Yesenia. Para nosotras también, bueno, es un gusto tenerlas a las dos con el hashtag Hablemos de Fútbol Femenino y hashtag Primera Ronda Más Contratos. Esa es la consigna hoy. En primer lugar, queremos abrir la conversación para preguntarles cómo desde lo deportivo vivieron este semestre, esta temporada en el Vial y también en Palestino. Nosotros como el Vial teníamos un objetivo que era clasificar a los playoffs. Entonces, como el Vial el año pasado no le fue tan bien, ese era el objetivo de este año. Lo cumplimos, así que quedamos cuando nos tocó con Palestino, pero creo que hicimos una gran campaña, así que por lo menos estaban los gerentes, estaban todos felices con nuestra participación. Dirigentes contentos, eso no siempre se traduce, eso sí, en más sueldos, en más contratos. Pero, ¿cómo viste al Tino Tino y Yesenia? Nuestro objetivo era clasificar y estar entre los cuatro primero. Lo cumplimos, quedamos ahí en la semifinal contra Santiago Morning. Pero
pero nada, obviamente los dirigentes quedaron contentos, pero también es lo que tú dices, a veces eso no se traduce en más contrato o en más aporte al fútbol femenino, que en este caso, a veces yo sé que no somos un... generamos más gastos que ingresos, pero si le dieran la oportunidad, yo sé que esto podría ser mejor para todos. Obviamente nosotras la venimos remando hace mucho, yo llevo años jugando fútbol, ahora ya, entre comillas, está un poco más profesional, pero todavía falta. Obviamente me da tristeza, pero también digo, vamos cambiando, vamos mejorando, ojalá en algún momento las niñas chicas puedan valorar todo esto, porque ahora, entre comillas, es más fácil todo para ellas, pero para nosotras que somos más grandes, no fue así. Bueno, sí, creo que toda la razón tiene, y ahí por lo mismo yo quería irnos un poco a regiones, porque Pía, tú jugaste por la UACH, y la UACH tiene una característica que tienen muchos clubes a lo largo de Chile, que la Universidad Austral. La Universidad Austral de Chile, que ya para este año por primera vez fue Deportes Valdivia, que es el equipo en fondo en FP del torneo. Que es una ciudad con un solo equipo que juega un torneo en FP, a diferencia de Concepción. Pasa en Iquique, pasa en muchas partes, y en lo personal a mí me tocó incluso vivirlo, en el sentido de que tú puedes como aprovecharte mucho, porque las que quieren jugar en FP tienen que jugar ahí. Entonces, al no tener una competencia dentro de la misma ciudad, es muy fácil contar con la pasión de las jugadoras. ¿Cómo fue la diferencia un poco de eso que pasa en Valdivia con ya Concepción, donde está la U de Conce, que también hizo un muy buen torneo, y bueno, el Vial, que como todos hemos dicho, ha estado haciendo las cosas muy bien? Bueno, jugar en región, se nota la diferencia cuando tú vas a otra ciudad, como es Concepción, que es un poco más grande, donde hay más roce. Allá, por algo, la Austral sigue en la primera vez y no avanza más allá porque tampoco están los recursos. Generalmente todas esas niñas estudian en la Austral, la mayoría, y se dedican a eso. No es algo que tengan algún... No hay nada, la verdad. Ya. Están los DT y sería. Entonces, como que pedir más no se puede, porque tampoco hay un apoyo del club o de la universidad en este caso. Ahora de Deporte Valdivia tampoco creo que haya un aporte para ellos. En cambio, en el Vial sí tenemos todo el apoyo, hay sueldo. Algunas tienen contrato, no todas. Este año yo creo que pasamos la mayoría a tener contrato. Se nota el roce que hay en esa ciudad, como yo creo que es como un mini Santiago. Entonces ahí uno puede como ir nivelándose un poco, ahora que subió también Huachipato. Yo creo que el nivel de la región de Concepción va a ir mejorando, pues yo creo que el otro año vamos a volver a clasificar a los playoffs y vamos a seguir avanzando. No nos vamos a quedar en lo mismo de siempre. Vamos a ganar y yo creo que vamos a ser uno de los equipos grandes de Chile. Bueno, ahí pasa algo también con Palestino, que es un equipo de Santiago, un equipo que desde hace años viene peleando ahí los primeros puestos constantemente, y sabemos que no ha tenido tampoco el apoyo que se necesita el fútbol. O sea, lo tiene ahora, por así decirlo. Ahora lo toma el club, pero antes no lo tenía. Hasta este año, ¿no? Este año lo tomó. Justo llegué yo y a los días, al tiempo, me dijeron que Palestino se iba a hacer cargo porque ya entrenaban en otra parte. Entonces, claro. Palestino abrió las puertas para que entrenáramos a la par, uh-huh, entre comillas, donde entrenan los hombres. Lo encontré bueno. Obviamente, ya Palestino lleva años. Yo no sabía que era así. Obviamente uno cuando está en un equipo no conoce la realidad de los demás, pero ahí me di cuenta de todo lo que le han remado, de todo lo que han luchado el profe con los suyos, porque eran personas que estaban por, entre comillas, casi el amor al arte. Y también eso me llamó la atención, de cómo el profe hablaba, de cómo el profe amaba esto y a pesar de todo esto seguía, y con su pasión, obviamente a veces... También se le van los... La pasión se le pasaba. Démosle el crédito a un hombre. Hay que bajarse la reja, decirle, profe, bájese la reja. El profe Quintiliani también, mencionémoslo. El profe Quintiliani, así que no, es un grande, lo admiro demasiado. Así que, oye, el profe también, que siempre ha tenido una crítica al respecto, porque a Palestino le desmantelan el equipo todos los años, y sin embargo año a año sigue siendo el cuarto grande más o menos en los últimos años.
del torneo. ¿Cómo se vive eso como desde adentro? Es verdad eso lo que tú dices, pero él a principio de año nos dice, si ustedes tienen una buena temporada, un equipo grande se va a fijar. Como que él ya tiene esa meta y también es una motivación porque también que te vean los equipos grandes, para algunas que no han jugado en equipo grande, es algo sumamente importante. Entonces también motiva a las niñas así, pero también sabe que en algún momento las va a perder. Entonces ahí es como un juego de... Él juega mucho con la mente. Siempre dice eso. Sí. Así que maneja la mente. Maneja mucho la mente. Así que... Pero bien, él lo sabe. Él como que son las reglas del juego y él las tiene claras. ¿Cuántos años llevará ya Quintillán en el fútbol femenino? Yo creo que es uno de los fundadores, ¿o no? Sí, él partió por ejemplo, el Santiago Morni, en el primer equipo de Santiago Morni. Y ya el año 94 dirigía a Palestino en el torneo ANFA. Dirigió ahí a Ale Venado, entre otras grandes seleccionadas nacionales de la época. Sí. Y es interesante también, Yesenia, lo que dices del amor al arte. Yo no sé si tuvo que ver el caso de acoso, de abuso que hubo por parte de un kinesiólogo de Palestino, cuya rama estaba en ese tiempo tercerizada, para que se diera ese paso, porque el club en un minuto también se desentendió. Y es eso lo que pasa, porque uno dice por amor al arte, pero ese amor al arte también de repente incluye que al no estar normado, al estar una rama de fútbol femenino tercerizada, te dé un espacio para que esos contratos y esas personas que ingresan no estén preparadas y puedan hacer lo que quieran porque no tienen un vínculo laboral. Sí, lamentablemente eso pasó. Obviamente yo no estaba en el año, no sé muy bien del caso, sé por encima lo que ustedes saben. Sí. Pero también, pues lo que tú dices, se da para eso. Después el club lo agarró y ya esa persona, yo no lo conozco, nunca lo he visto, y está desaparecido totalmente, dicen, hasta en las redes sociales. Sí. Obviamente sí hizo lo que hizo porque yo no sé, le tienen que caer todas las cosas que ahí la justicia tiene que haber, porque obviamente un kinesiólogo no puede hacer eso, ni una persona, alguien no puede. Uh-huh. Pero lo que tú dices, pues por ser un club tercerizado. La verdad pasan estas cosas. Claro, y en el caso del Vial, Pía, porque desde el 2018 que están trabajando en un proyecto de fútbol femenino, donde me comentaban que hace un par de años entrenaban dos veces a la semana, desde 2020 entrenan todos los días, algo que es muy importante, y tienen un cuerpo técnico destinado, o uno dice, obvio, solo a la rama femenina, pero a veces no, a veces también tiene que ver con el fútbol joven. ¿Cómo has visto tú la evolución administrativa también del Vial, lo que se ha estado haciendo y este proyecto que hoy día le ha dado buenos frutos? Mira, yo llegué el 2019 al Vial y todo era por amor al arte igual. O sea, tampoco teníamos mucho. Así que el 2020 ya hubo un cambio, había gente contratada, había más recursos. Ahora tenemos a kinesiólogo, nutricionista, paramédico. Se nota que hay un proyecto que Felipe lo está manejando bien y al final nos tiene a todas contentas. A nosotras, por lo menos las que no vivimos en la región, en Concepción nos tienen o departamentos, pensiones. ¿Puedo decir algo ahí? Por favor. Con lo que tú dices, a veces uno dice eso y da una felicidad poder decir tengo un kinesiólogo, un paramédico y todas esas cosas. Y yo lo veo y es algo tan básico para un deportista, pero es uno a veces no lo tiene. Yo allá en España tampoco, ejemplo, mi kinesióloga era mi misma PF. Era tan buena la niña que hacía las dos pegas, pero no tenía el tiempo necesario para atendernos. Uh-huh. Aquí también, el año pasado estuve en Audax y tuve todo eso. Y yo me sorprendía porque en Audax igual también era por, entre comillas, el amor al arte. Pero teníamos de todo. Entonces hay equipos que ahora recién lo están teniendo y uno dice, puta, uno lo valora porque de verdad no lo tuvo. Pero es algo que es tan necesario y tan básico que yo digo... No. Es algo básico, pero como tú decías, tu experiencia, yo estaba en el Austral, entonces ahí no tenía todas estas cosas, como un kinesiólogo dedicado, que esté en mi entrenamiento, que esté todo el proceso con nosotras. Quizás en los partidos los teníamos, pero eran solo el momento. Claro, pero lo que dicen es súper clave porque hablan de que es lo básico, de que es lo primordial y la Pía se pone contenta porque, claro, el Vial ha hecho bien, el Vial ha hecho bien las cosas, tiene contrato. Hay jugadoras que tienen contrato laboral en Fernández Vial, igual que en Palestino, pero
El Vial ha ido sumando cada año más. Este ¿cuántas año jugadoras son las que tienen? Somos casi el 90% vamos a tener contrato. Entonces, el cambio de un año a otro ha sido, no sé, por este año fueron 4 o 5 que tenían contrato y el otro año vamos a tener casi todas. Sí. Oh, entonces... Un aplauso para el Vial. Sí, un aplauso. Un aplauso para el Vial. Porque ojo que en Palestino es distinto. Son 4. Son 4 y ahora dicen que se van a sumar algunos, pero no va a alcanzar el 90%. Exacto. Ojalá fuera así y pudiéramos ser las 100. Pero mira lo que hace el Vial. Bueno, ahora son 5 contratadas, esperan tener a 10 contratadas ya pensando en el próximo año, en la próxima temporada, pero ellos también armaron un plan donde ellos piensan en la rama femenina como un anexo, ¿no? No la mezclan con el fútbol joven. Entonces hay socios y socias de la rama de fútbol femenino del Vial. Entonces, claro, tal vez no son muchos, pero todo ese dinero se va a la rama femenina. Hay auspicios que también están diferenciados de la rama femenina que el juvenil. Entonces, son cosas tan pequeñas y uno ve el tema de la voluntad y vaya que es importante, sobre todo cuando la NFP paga los traslados, ¿cierto? Paga los alojamientos, pero es un parcial. Es como el CAE, maldito CAE. Claro. Que nunca es el 100%, sino que te queda como una deuda. Y claro, como dice la Yesenia, no le genera, digamos, grandes ganancias al club, siempre son más pérdidas, pero a medida que se vayan generando las herramientas, claro, se genera la herramienta, se genera la competencia y tener quine es el desde. Pues. Es lo básico, pero por lo que decía, tenemos quine, tenemos todo, tenemos un paramédico, tenemos hasta un médico ahí. Entonces, como que el club sí le está poniendo plata y al fútbol femenino, pues lo ve como un proyecto y que está funcionando en la región. Oye, yo las quiero desordenar un poco, porque tú dijiste las jugadoras que vinimos de afuera, vivimos en una residencia. Me imagino que en el Cáceres era más o menos parecido a las jugadoras de afuera, no sé si vivían en un departamento, en una residencia, pero ¿cómo va la cosa ahí? ¿Cómo es la convivencia ahí entre jugadoras? ¿Cómo fue la época de COVID también? Porque ahí el Vial ya estaba, bueno, todavía seguimos en la época COVID, sí. Es cierto, pero cuando había cuarentena. Estar en la casa, ¿no? Estar en la casa, salir a entrenar. ¿Con tu compañera? Ahí, sí, con compañera. Yo vivo con 3 más y ahí nos entretenemos jugando cartas, jugando play, jugando entre nosotras, riendo, viendo películas. Pero más que eso no se puede hacer porque igual nos tenemos que cuidar cuando estábamos en campeonato. Entonces claro. No podemos andar, no sé, en un mall, tranquilas, porque no se puede nomás, porque el riesgo es mucho. Y destaquemos que en el fútbol femenino no ha pasado ningún hecho COVID. Y sí. Ha sido todo impecable también ahí para que se tome en cuenta. Bueno, ya terminó el campeonato y la Liga Nacional, pero ya para el próximo año y que ¿tú crees a los que estadios llegue gente? Que hay algunos clubes que debiesen poner ojo a cómo son los protocolos del fútbol femenino, sí, para por supuesto. claramente, o sea, han sido noticias y en el fútbol femenino no ha habido ningún caso, al menos que haya provocado algún problema en el plantel. Creo que fue muy importante. A nosotros obviamente nos dijeron, por ejemplo, yo estuve en Audax primero y después en Palestino y los cuidados eran mucho. Yo también obviamente uno tenía cosas que hacer, como por ejemplo salir a trabajar o salir a comprar algo y uno se cuidaba al máximo porque claro. Sabía que si te enfermabas tú, te contagiabas, podías contagiar al equipo entero y al final perdías, no sé, los puntos porque no sabíamos qué iba a pasar si pasaba eso. Claro. Nunca hubo algo. No sabíamos qué podía pasar con los puntos si llegara 1, 2, 3 y al final te desarmaba el equipo completo. ¿Y la experiencia les tocó a las 2 entrenar por Zoom? Sí. Igual fue como divertido entrenar por Zoom. Yo llegué a España y estaba entrenando sola y Audax me tomó y yo ya estaba entrenando y me invitó y yo dije que ya. Y obviamente las conocías, pero por la pantalla. Fue súper entretenido, claro. Porque ya después llegué, no sé, 3 meses después y vi a mis compañeras reales y era como, oh, ya te conozco, pero no te conozco. Te presentaron por Zoom. Sí, claro. Pero bueno, fue muy divertido. Aparte, a mí también como que me da vergüenza conocer al principio, así que eso me ayudó. Fue entretenido. Para romper el hielo. Sí. Oye, claro, porque fue una dinámica completamente diferente en COVID y ojo, porque también en un minuto, cuando se quiso retomar el Campeonato Nacional Femenino, que también había quedado en veremos con el tema del estallido, ahí la verdad es que fue todo un poco confuso. El de primera vez se demoraron harto. El de primera vez no fue confuso, fue un desastre, derechamente, y la negligencia terrible.
pero también estaba este tema, porque en el fútbol masculino no tenían que pensar en los trayectos de los hombres. Claro. Y en el fútbol femenino la gran mayoría, uno, trabaja, dos, también se moviliza en el transporte público. Entonces era como, sí, obvio, volvamos a entrenar, pero también muchas jugadoras planteaban eso. Bueno, me da miedo entrenar porque vivo con mi familia, con personas de riesgo. ¿Cómo vieron eso ustedes? Bueno, tú estás en una residencia. Sí, una residencia. Pero la persona que nos tiene en su casa es un adulto mayor. Entonces era doblemente como estresante para nosotros no poder contagiar a la tía. Claro. Sí. Entonces, con el nombre de la tía, un saludo a la tía que la soporta. Tía María, un beso. Aquí vamos a contar cómo lo cuidamos. Teníamos estricto cómo salir, ponernos alcohol gel al entrar a la casa, limpiarnos los zapatos, porque sabíamos que estábamos con una persona adulto mayor que teníamos que cuidarnos. Los trayectos, por suerte andábamos en auto, así que no era tan complicado por el transporte público, como en otras compañeras sí. Claro. Y eso en el caso del Vial, porque tienen contrato, o sea, se dedican a jugar fútbol. Claro, solo dedicamos a jugar a la pelota, la mayoría. En el caso de Palestino es distinto, porque el profe incluso se queja mucho de que no puede ni siquiera entrenar temprano porque todas trabajan y tienen que entrenar en la tarde después de haberse paseado por el metro, por la micro o haberse subido más de una al auto y todo lo que pasa ahí. Eso nos dijo y nos dijo mucho que nos cuidáramos, pero obviamente el fútbol es lo principal aquí, pero también era como a nivel de persona, porque claro, obviamente si yo me contagio a mi mamá y obviamente es lo que más quiero y eso no lo voy a querer, entonces exacto, el cuidado era mucho más grande. Yo tuve COVID, sinceramente no sé cómo me dio porque en el club no hubo nadie contagiado, nos hicieron los antígenos todo y salieron todas negativas. En mi casa también todo negativo, yo no sé cómo me contagié, pero me contagié. Lo bueno que no contagié a nadie y eso me tenía súper contenta, obviamente también con la incertidumbre de no saber qué me podía pasar en ese momento, pero lo sobreviví, lo viví muy bien, no me pasó nada, estuve ahí aislada en mi pieza los 11 días que correspondían en ese momento. Así que, ¿asintomática? Me dijeron que no fui asintomática, pero no tuve ni un síntoma. Ni un síntoma. A lo mejor pudo haber sido hasta un falso positivo. ¿Un falso positivo? Me hicieron el PCR y el PCR me salió positivo, pero yo sufro de sinusitis. Entonces justo en ese momento tenía eso y no sé si por eso me arrojó el positivo. Y pasa mucha gente que se enferma de otra cosa y salió claro, agarra. Porque a mí no me dio nada más, ni un síntoma de garganta, del olfato, nada. Pero tuve que estar en salud. Y aún así, no contagiaste a nadie. Imagínate, un equipo que tiene pocos recursos, que tiene que andar paseándose en micro, insistimos, y trabajar y hacer todo lo que tiene que hacer para poder jugar fútbol. Uh-huh. Aún así, no hubo... Te perdiste un partido importante, creo que era contra la U esa fecha. Era contra la U. El antígeno era antes de Cobresal y el partido de la U no habían adelantado porque ya parece que jugaban algo. Tenían seleccionadas que iban a la fecha FIFA. A la fecha FIFA. Entonces nos adelantaron el partido y yo me perdí Cobresal y la Universidad de Chile por estar contagiada. Oh, claro, el partido allá en la Cisterna. No, 2-0 perdimos. Ah, no. Hoy estuvo bueno ese partido, igual. Sí. Yo andaba buscando firmas para el documental. Para el documental, y por eso tuve que hablar, me acuerdo de yo no estaba, porque no estaba. Sí. Sí. Oye, y a propósito de lo que decíamos, también vamos a echar a la pelea algo importante que es la radiografía del fútbol femenino que son JUF, porque siempre queda la especulación y incluso hay gente que no le toma el peso realmente cuando no hay números, y ahora tenemos números. Por ejemplo, dentro de todo el universo del fútbol jugado por mujeres, solo juega fútbol el 10%, un 18%. 5% juega fútbol, estudia y trabaja en otra ocupación. Un 27,9% juega fútbol y trabaja en otra ocupación. Y un 10% solo juega fútbol. O sea, un 10% y jugadoras que podríamos mencionar, digamos, sí, como podríamos. Que las conocemos. Que las podríamos llamar, por ejemplo. Las históricas. Así la cercanía. Bueno, las históricas, sí, es verdad. Son ellas, pues son las históricas que al final tienen la mayoría del contrato, sueldos que al final te permite. Puedes vivir de ellos. Hay otras como nosotras que quizás tendríamos que buscar un trabajo como para tener una vida más estable, pero... Pero el Vial está dentro, tiene gente dentro de ese 10%. Pero igual hay gente que tiene que estudiar y tiene que trabajar. Claro. Entonces todavía quedan esas personas dentro del Vial que supuestamente este año podría mejorar todas esas condiciones. Abriste una puerta, tía, que tiene que ver con la independencia.
porque creo que también es importante y es algo que pocas veces se habla. Uno ve a jugadoras que, claro, muchas tuvieron que tomar la decisión de estudiar o jugar, ¿cierto? Pero vemos que el sueldo promedio de una jugadora que recibe sueldo no te alcanza para vivir. O sea, serán ya solamente con contratos serán 320 lucas que no le alcanza a vivir a nadie. Entonces, quiero saber eso, ese fenómeno, cómo lo han vivido y cómo han visto también a sus compañeras, porque te dejan un estado de dependencia al hogar de tus padres y te impide tu crecimiento personal. Entonces, es más profundo el tema que no tenemos sueldo, no tenemos contratos, con el hashtag primera ronda, más contratos. ¿Qué opinan de eso? La verdad es lo que tú dices. Obviamente hay jugadoras que tienen que ver la opción y el querer seguir jugando, seguir creciendo como jugadora o seguir creciendo como persona. Entonces ahí hay un dilema, porque también uno obviamente ya van sumando los años y también uno quiere crecer a nivel personal. Pero también yo digo, ahí está el otro lado del querer ser feliz. El fútbol a muchas nos gusta, jugamos porque lo amamos. Entonces es súper contradictorio, ahí uno tiene que pelear entre la razón que sacrificar algo, y el corazón. Sí, o estudiáis y te dedicáis así a estudiar, o a media estudiar, a media el fútbol. Entonces como que la mayoría se dedica a intentar hacer feliz, pues, si esto es lo que nos da felicidad a todas nosotras. Yo dejé un trabajo que me estaba yendo bien en Valdivia, pero todo porque era la pasión y que al fin me iban a tener con todas las condiciones que necesitaba como futbolista. Entonces es lo mínimo que uno necesita. Y ese es su caso, porque está la otra parte, que son las jugadoras que dejan el fútbol porque no pueden sustentarse y terminan trabajando y dejando su pasión. Muy buena jugadora. Donde tenemos por lo el mismo ejemplo de la Dani Zamora, que estuvo 5 años sin jugar el campeonato en FP. Sí. No, claro, se le notó. Increíble. Qué nivel de genética. Saludos a la familia Zamora. Sí. No se le notó nada. No se le notó. Es que nunca dejó de entrenar, yo creo, obvio, que también ahí tiene que jugar futbolito. Sí. Pero el futbolito no es lo mismo que jugar fútbol. Pero por eso pasa eso. Tienes que dejar una por otra. Tienes que elegir. Exacto. Y así muchas. Bueno, la Pancha Mardones también, que hoy está lesionada, pero jugadora Santiago Morning, importantísima, que también se perdió varios años de selección porque dijo, no, tengo que terminar mi título, porque tengo que tener un título, porque el fútbol no me va a dar, lo que decía la Grace, la vida independiente. Y los clubes se aprovechan de esa pasión, de esa ganas de ser feliz. Y ahí eso es lo que hay que cambiar. Por eso necesitamos, primera ronda, más contratos. Nosotras lo romantizamos mucho y juegan con eso. Porque obviamente a nosotros nos gusta y yo creo que el fútbol femenino siempre yo lo he admirado mucho por el hecho de que nosotras lo hacemos por pasión. A nosotras el dinero no nos mueve y ha sido así durante años. Obviamente ahora recién hay jugadoras que ganan mucho dinero y se puede decir, pero tampoco es algo que por su calidad, si yo tuviera un equipo, a mí me encantaría ser dueña de un equipo. De ¿Cómo verdad. Se llamaría? ¿Cómo se llamaría tu equipo? Todas las buenas. Fuente FC. Choqueman. Pero yo digo, siempre he soñado con eso, o tener una fundación y ayudar a los deportistas, porque hay mucha gente que hace deporte y es muy buena y no es valorada monetariamente y tampoco como persona. Si al final hacer deporte es tener un don y no todos lo tenemos. Claramente. Hay muchas jugadoras que se han perdido por lo mismo, que prefieren trabajar y salirse del fútbol, y en regiones yo he visto que se ha perdido muchas jugadoras buenas simplemente por el hecho de que no hay un apoyo. ¿Y qué pasa con los entrenadores, / entrenadoras que han tenido en su carrera? ¿Les ha tocado el caso de decir, viejo, esta persona no está preparada para ser director técnico? ¿De dónde lo sacaron? Claro. Porque claro, puede haber jugadoras con un montón de talento, pero esta tercerización, esto dejar de lado, también involucra el rendimiento de las deportistas, en tanto no hay alguien que las pueda llevar a su mejor versión. Yo creo que he tenido muchos. Entonces, ¿algún caso en particular que nos quieras comentar? No sin nombre y apellido, sino que... No, pero en la Universidad Austral se veía mucho de eso. No todos, pero sí el último. Quizá no estaba preparado para ser DT, simplemente. ¿Y qué era? ¿Qué hacía de su vida? Él era profesor de educación física, pero no es lo mismo ser entrenador de fútbol.
Entonces se notaba que no estaban capacitados para llevar un equipo. Y bueno, por algo ese equipo está todavía no puede salir a flote. La verdad, yo he tenido suerte, he estado en equipo y he tenido entrenadores muy buenos. Obviamente cuando fui chica, tuve uno y la verdad nos trataba súper mal, era súper machista. Y al final yo en un momento... Equipo... Grande. Ándale. Y... Colo, colo. Claro, pero sí. Sí, pues. Y nos trataba mal. Y lo bueno que yo al final me salí de ese equipo porque ya no podía aguantar. Ejemplo, a mí mi mamá y mi papá no me trataban así. Y obviamente una persona externa que yo no conocía no iba a dejar que me tratara así. Por mucho que me gustaba el fútbol, en ese momento lo dejé y dije, no, yo de acá me voy. Y en un momento como que era chica y dije, voy a dejar el fútbol. Y después claro. Mis amigas me hablaron, me comentaban y me decían, no, pues cómo va a ser que por una persona que te trató mal, porque nos trataba mal, y muchas jugadoras se fueron en ese momento. ¿Y alguien hizo algo del club? ¿Cómo el club hacía oído sordo? Al principio hacía oído sordo, pero ya después vio que tantas como jugadoras se iban y claro. Era el mismo... el porqué de por qué se iban, al final se dieron cuenta y menos mal lo sacaron por el bien del club, porque al final después de eso vino otra persona y el club creció mucho. Y eso es otro factor que influye mucho en esto mismo de que las jugadoras sigan practicando fútbol, los entrenadores, si te toca un entrenador a lo mejor que no esté capacitado, lo que provoca la tercerización, directores técnicos que son profesores en el caso de la Pío, que ni siquiera tienen el título, que finalmente tienen que estar, que pasa en algunos clubes, que son los directores técnicos y ni siquiera pueden firmar porque no tienen el título de director técnico. Sí, sí. Y pasan estas cosas que hay, hemos visto. Bueno, el caso de UDEC. Claro, lo que pasa con el profesor, claro, con el profesor Nilsson. Pero, claro, no es un caso de que haya... Netamente es porque no está la profesionalización, ¿no? Se le ve ese detalle, que ni siquiera es detalle. Volvemos al tema de las regiones. Para tener el título de entrenador tienes que venir a Santiago a sacar el título de la INAF. Y ese entrenador de Valdivia, de Conce, de Iquique, nadie le paga alojamiento en Santiago. Es muy difícil costearlo. Ni siquiera está online, podría ser online. Ahora que todo. No sé si con pandemia cambió la condición, quizás sí, pero debería saber más centros que solo Santiago para poder tener entrenadores. Y uno. Claro. O sea. No, pero a lo que más iba el hecho de que no solo pasa en la UDEC, que en el fondo no hay un tema de violencia a lo mejor, pero directores técnicos que no estén capacitados, que no tienen las habilidades blandas y que terminan sacando prácticamente a los jugadores y que no quieran jugar más porque hay abuso, violencia, los trataban mal. Y no solo en Colo-Colo, ha pasado en Everton, sí, ha pasado en varios equipos. Muchas veces ni siquiera, es que muchas veces incluso saben de fútbol, pero no del fútbol jugado por mujeres. Exacto. A mí diferente. Me tocó en Valdivia un entrenador que le decía a las sub-15, ¿ustedes quieren jugar en Europa? Entonces denlo todo acá. Y yo decía, ¿de qué les está hablando? ¿Cuántas mujeres a nivel mundial, y ahí tenemos, tú puedes contar cómo fue las cosas en España, cuántas jugadoras a nivel mundial pueden dedicarse al fútbol? O sea, de verdad, o sea, te creo ese discurso para los niñitos, ¿cachai? Y por como agarran entrenadores del fútbol joven, sin que conozcan la rama femenina, sigue habiendo a veces desconocimiento, digamos. Pero tampoco es como la panacea de España. O sea, hemos visto últimamente, no sé, como el Rayo de la Cami Sáez tiene problemas económicos. Imagínate. Entonces, claro, es profesional, hay contratos, pero te dicen, te dan la vivienda, te dan el transporte, pero tampoco es que la plata te alcance, digamos, para... Sin tener la independencia. Claro, no te va a sobrar. Sí, pues el caso de la Cami es súper complicado. Ella debe querer mucho al equipo para seguir allá, porque la Camila es una tremenda jugadora. Cualquier equipo que tuviera el dinero se lo podría llevar fácilmente, pero ella no ha querido, no sé qué pasa ahí. Decían las temporadas de humo que la quiso la Juventus, imagínate, estaría ahora jugando. Oye, imagínate. La profe Marta siempre la quiso mucho, ella la hizo y parece que se la quiso llevar a Inglaterra y no resultaba por la visa, pero imagínate. No, sí, sí debe querer mucho al Rayo. Sí, lo que dice, las ganas de ser feliz o estar allá en España, quién sabe, qué profunda conversación, chiquilla. Ha estado bacán, de verdad. Sí, muchas gracias. Sí, es que este es el capítulo para llorar. Salud, hagamos salud. Sí, hagamos salud. Salud. Por el por primera ronda, qué lindo, consciente cabrón. Y por más contratos, por supuesto. Ahora las voy a invitar, sí,
Voy a invitar, eso sí, sí, a nuestra primera planta de la Casa Estadio, porque vamos a bautizar un clásico, ¿no? Un clásico interregional entre Palestino y Fernández Vial. Así es. ¿Cómo vas a traer, no? Es una pichanga la que gana pregunta, ¿ah? Ah, okay. Yo lo viví, pero ninguna de las dos estaba en sus actuales equipos. No. ¿Ah, ese sí? Partido, sí, hace 3 años ahí en San Pedro La Paz. Ya, vamos a ir entonces al momento lúdico de la jornada para jugar fútbol aquí en la Casa Estadio. Así que vamos y volvemos. Ya estamos con las posiciones en galería. Yo compré ticket galería porque este partidazo es por la final. Ah, por la final de esta tercera ronda, de primera ronda de fútbol. ¿Se entendió? Ustedes lo saben. Bueno, por una parte Yesenia Buenteo, delantera de Palestino. Por otra parte, ella es contención, le dicen la pegajosa. Sí, ahí nos va a explicar por qué. Pia Ferman y este partidazo, Coco Estadela. Así es, ya estamos en la tercera ronda de este fútbol. Yesenia Buenteo, Pia Ferman. Las reglas claritas. Manos sobre la mesa. No pueden pasar la mitad de cancha y quien anota pregunta. Al cachipún, ¿quién parte? 1, 2, 3, cachipún. Perfecto. Parte entonces desde el sur. Comienza a rodar la pelotita en 3, 2, 1. Comenzó el partido. Ahí está Ferman, la pegajosa, jugando el balón. ¡Uy! Recuperó Buenteo. Golazo de Buenteo. Tienes que sacar un papelito. Me gustaría compartir camarín con la Pancha Lara. Siento que es una tipa que lo tiene claro, una líder innata. Así que sería como un placer poder jugar con ella. Maravilloso. 1-0 marca aquí nuestro tablero digital, humano, biológico. ¿Biológico? La Jacurt. Va a comenzar así, de nuevo, otra vez, 1-2-3. Juega Buenteo, ahí está. Ferman, la pegajosa, aparece Buenteo. Ahí, golazo de Buenteo. Quiero preguntar igual. Mi placer culpable musical es Coldplay. Es placer culpable. Sí, es culpable. ¿Por qué? Porque como que la gente como que lo toma como muy mamón, como no sé. Toda la gente. ¿Canción favorita? Chiver. 1-1, 1-1 el partido, lo marca, 2-0. ¡Oh, 2-0! Me fui. Volví. Es que te veía así. Y así es. 2-0, 1 más y gana. ¿Y anotó, güey, pero qué golazo, no nos dimos ni cuenta. Al fin. Oye, no esperaron ni el pitazo que yo diera el no, esto. Lo más lindo que me ha entregado el fútbol es salir campeona con Colo Colo en la Libertadores. Sí. 2012. Hermoso recuerdo. ¿Te gustaría repetir con Colo Colo? Obviamente la gente que me conoce sabe que el equipo de mis amores, pero también me encanta el fútbol. Entonces, si Palestino llegara a ir a la Libertadores y salgo campeona, obviamente lo voy a celebrar con todos y salir campeona es algo único. Ah, perfecto. Ahora sí, a ver, 2-1. 2-1 dice el marcador humano. Jacurt, ahí está. Y con movimiento además, va a comenzar otra vez. Queda uno para Buenteo y dos para Ferma para poder llevarse este triunfo. Está Buenteo. Mira cómo la detiene. La pegajosa y autogol. ¡Autogol! Desde el sur. Le regalé el gol. Ya. Si tuviera un superpoder sería. Flash. Así te puedo quitar la pelota. La rapidez y el triunfo además se queda aquí en Santiago con Yesenia Buenteo. 3-1. Lo marca ahí Jacurt. El marcador. Ganaron. Ganó Palestino en este caso, ganó, ¿no? Palestino en este caso. Bueno, a seguir con la entrevista. Nos despedimos de la cancha de la Casa Estadio para irnos a la Casa Estudio para continuar con primera ronda. Oye, partidazo eso sí, pero por goleada. Por goleada la delantera hizo lo suyo. ¿Sí o no? Sí, todo el poderío de Yesenia Buenteo. Bueno, muchachas, estamos llegando casi al final de este tercer capítulo de primera ronda, pero es importante mencionar que el 17 de enero va a ser la ceremonia de los premios The Best. Javiera Ward, aquí a mi lado, fue una de las 3 personas que votó en el ranking de The Guardian.
Así que no menor, no menor lo que... ¡Ah, tiene tal lado! ¡Qué honor! ¡Toquémosla! ¡Sí, sí, tácala! Y bueno, los premios de BES, donde nuevamente está participando nuestra Tiane Endler. Yo quiero saber quiénes son tus candidatos. Yo voy a primero hacer una breve anécdota en estos pocos minutos que nos quedan de programa, porque, bueno, siempre muy agradecida de Guardian de nuevamente confiar en mí para ser jueza, porque es muy entretenido además votar por las mejores del año. Sobre todo un año como este, que hubo Juego Olímpico, hubo fase de grupo de Champions, hubo dos Copas Libertadores. Entonces estuvo muy interesante. Es mi cuarto año votando y la primera vez fue el año 2018 y nos encontrábamos nosotras haciendo un lindo documental histórico en sus primeros pasos. Y tengo justo aquí a mi lado a Yesenia Menteo, que me ayudó caleta. Eso fue en Australia. Eso fue en Australia, era primera 2018. Vez que yo votaba, entonces estaba bien nerviosa, había visto algunos equipos, pero no a todos. Y aquí la YSE, bien sabida y matea en el fútbol femenino internacional. Te voy a pasar mi lista, Teo, para que cachí ahí y, no, y nos digas cuáles son tus candidatas al DBS, así las tres mejores. Las tres mejores, ¿ja? Ahí sí. Bueno, no, yo para mí del año, Vivian Miedema, jugadora del Arsenal y de Holanda. Goleadora de los Juegos Olímpicos, cumplió más de 100 goles en el Arsenal, tiene solo 25 o quizás ya 26 años, puedo estar equivocándome, pero un futuro prometedor y una delantera nata, creo que ella va. Alexia Putela de Barcelona, creo que además fue ella el año ya tiene Barça, el Balón de Oro. Fue el año del Barça, tuvo el Balón de Oro. Y en tercer lugar, para no nombrar a Christiane Endler, porque para mí la número uno en las porteras y esperemos que gane de vez este año. Yo el tercer lugar se lo daría, en verdad, a Christine Sinclair. Pero por la historia, por la edad, por haber ganado por fin su oro olímpico. Creo que de todos los eventos, Champions hay todos los años, pero Juego Olímpico hay cada cuatro y creo que por eso le haría un reconocimiento. Me quedo con las delanteras, con las que nombró la Javi. Y también me gusta mucho, pero estuvo lesionada la Lucy Bronze, la que en el Mundial yo la vi, es muy buena jugadora, me encanta. Fue a los Juegos Olímpicos ahora sí. Y es, me encanta, es una jugadora, tira al centro y la de hace el gol, la, ¿cómo se llama esta? La que estaba jugando en White, si no me equivoco. Sí, también. Ellas son, juegan en el City, entonces tienen una conexión muy buena. Pero obviamente me quedo con las delanteras, que dijo la Javi. Oigan, 17 de enero, vamos a ver si nuestra Tiane Endler, que tiene su propio mural en la Casa Estadio, logra conseguirlo al fin, postulando también, siempre está dentro de las mejores y ahora como capitana, segunda capitana del Olympique de Lyon. Esperemos que se le dé también con los Juegos Olímpicos y también considerando que Chile es una selección a la que le llegan bastante. No es como que no nos lleguen, sino que la Tiane es capaz de ganar partidos sola. Eso por una parte. Chicas, estamos terminando. Lo último que les voy a pedir, una breve lista de Navidad a sus clubes, o a la NFP, mejor a la NFP, sí, para no apurarla, para el próximo año. Viejite Pascuere. Tres regalos. Tú empiezas. No. Mejorar las condiciones, yo creo, como de la Cato, Audax, me gustaría ver esos equipos que al final se hagan responsables sus clubes, de que tengan contrato y tengan todas las condiciones. Me gustaría ver que eso. Un equipo de primera, los varones. Obviamente que debería, no sé si obligatorio, pero poner un poco más de presión a los equipos, que pudieran tener más jugadoras contratadas. Y obviamente si todos participan, debería haber que jugadoras fueran contratadas. Pregunta corta, ¿campeonato corto o torneo largo? Largo, largo. Quiero jugar contra Colo Colo. Contra todos. Quiero jugar con todos. Quiero jugar contra todos, sí. Muy bien. Está bien, para eso necesitamos también más presupuesto. Pía, Yesenia, muchas gracias por acompañarnos. Este capítulo estuvo muy bacán, lo pasamos muy bien. Y nada, lo último, antes de que se vayan, Pía, ¿mano derecha o mano izquierda? Izquierda. Nuestro regalito de la casa de Volkswagen, que muchas está gracias. Con nosotros para que hablemos de fútbol femenino desde aquí, la Casa Estadio. Y nosotras les agradecemos, por supuesto, acompañarnos en este tercer capítulo. Ya, tercer capítulo, no creo que se acabe nunca. Bueno, y nada, es importante que sigamos replicando este hashtag. Ojalá por siempre, primera ronda, más contratos, y una nueva temporada y ojalá que lleguen.
O sea, ojalá que lleguen los contratos y que no haya que seguir insistiendo con el hashtag. Sí, ojalá. Aunque está difícil, pero ahí vamos a estar, duras para el concurso, así que no estarán lejos de nuestra mirada de la primera, de primera ronda. Chiquilla, un saludo para terminar. Salud. Salud por ustedes, por el aguante que han tenido y por buscar su felicidad en este deporte a pesar de todo. Sí. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Síganos en nuestras redes sociales, perdón. No. @primeraronda.tv. Adiós.